es el tema, y aquí vamos a hablar de salarios, acabamos en Venezuela. A mí la camiseta no es de Maduro, es de Pato, ¿sabes? Es bastante de Pato, ¿verdad? Espero que la Diputación de Pontevedra no más hagáis patillos y que coña va un pato de verdad, y que todos sabemos quién es un pato de verdad. Acudir a Venezuela, por cierto, régimen democrático que se tenga sometido, me informa que se me tiene este régimen democrático que se tenga sometido a más votaciones que se tenga sometido tiene a tu vida. Pues ese régimen democrático, lo que usted me fala, lleváis porque tiene que hablar de algo que no tiene ni idea. Porque subir aquí a decir que hay un marco de relaciones laborales galego, porque hay un Consejo Galego de Relaciones Laborales, ¿usted sabe cuáles son las competencias del Consejo Galego de Relaciones Laborales? ¿Usted sabe que si un conflicto laboral llega a que el Consejo tenga que intervir, en muchos casos eso no contribuye a que haya un acuerdo, porque no tiene ninguna capacidad para obligar a los términos? ¿Sabe para qué sirve el Consejo Galego de Relaciones Laborales? Por desgracia, para ir a purgar muchas penas cuando no hay acuerdo, porque no tenemos legislación suficiente que obligue a las empresas, por ejemplo, a cumplir la legislación. Pero claro, es muy acaído llegar aquí a hablar de realidades paralelas y de una situación que no vive nadie. Mire, la situación sobre el empleo que usted describió aquí, la situación sobre los salarios que usted describió aquí, es tan visible como los unicornios azules que hay en la cámara. No existe, no hay, no es verdad que en este país haya más empleo, no es verdad que haya más calidad, pero desde luego, desde el Partido Popular eso es muy difícil. Yo ya estoy expresado con muchas ocasiones en qué consiste la capacidad para obtener empleo de un mozo o de una moza en este país. O primero que tiene que hacer es tener el carnet del Partido Popular, porque eso abre muchas puertas, sobre todo los planes de empleo de la Diputación de Pontevedra o los próximos planes de empleo que ustedes copien de la Diputación de Pontevedra. Eso abre muchas puertas a los trabajadores en este país. Pero que ustedes nos dicen es que esta reforma laboral lo que está haciendo es despedindo a los pais, las suas empresas, para que se contraten a sus hijos por la mitad o menos de la mitad de que cobraron sus pais y anda por encima con contratos basura. Esa es a su realidad. A su realidad en que están condenando a este país a miseria. Y ustedes ven aquí a hacer un discurso tan cheo de argumentos que tienen que llegar ustedes a Venezuela para aumentar nuestros salarios. Me gustaría que falase también de Ucrania. Me gustaría que falase también de todas esas dictaduras que apoya o su régimen. Y me gustaría que falase, por ejemplo, de que fue posible que el presidente de honra de su partido, que se ha fallecido, era una persona que asignaba condenas de muerte y ustedes nunca condenaron esa situación. Esa es la realidad. El presidente de honra de su partido asignaba condenas de muerte en el régimen franquista que ustedes se siguen negando a condenar. Esa es la realidad de su partido. Más nada.